materia de seguridad, que en la torta del presupuesto del Ministerio de Gobierno ocupa el 90%, sí, lo que es policía y servicio penitenciario. En ese eje proyectado para el 2020 se va a hacer foco en el uso de la tecnología y en la instalación de tecnología, como lo venimos haciendo hasta ahora, cámaras de seguridad, videovigilancia, proyectando a futuro dividir la provincia en tres zonas, norte, centro y sur, con el tratamiento de un sistema de biovigilancia 911 integrado en esas tres zonas, en el norte, en el centro y en el sur. Estamos instalando actualmente cámaras de videovigilancia en Banda y en Puerto Esperanza, federalizando el sistema de biovigilancia para poder integrarlo el día de mañana. ¿Y dónde las instalan? ¿En el centro de cada ciudad? Cuando ¿En los barrios? En los pueblos se instala básicamente en el centro. ¿Se empieza por el centro? Se empieza por el centro, se comienza por el centro. Cada cámara de seguridad equivale a 8 funcionarios policiales, esa es la proporción. Una cámara de seguridad son 8 vigilantes en la calle. ¿Y las 24 horas? Todo el tiempo, y monitoreado todo el tiempo y grabado para eventual resolución de conflictos también. Sí, sí. También vamos a, el año que viene se va a equipar a la fuerza de policía de la provincia con móviles. Es una necesidad, un pendiente, cambiar la flota de camionetas sobre todo, en la medida de las posibilidades de la provincia. Recordemos que el presupuesto se envió en junio, julio, sí, ya cambió todo. Y cambió todo. Sí, sí, sí. Ya después del 11 de agosto, con la devaluación que hubo, más la inflación de más del 50%. Exactamente. No obstante, vale mucho igual pensar más allá del número, pensar en la política, digamos, el eje central de hacia dónde va la decisión. La decisión política ya hace un tiempo a esta parte es... tecnología. Usar tecnología al servicio de la seguridad. Está perfecto. Capacitar al personal policial que viene con una formación distinta, por eso hemos creado la Universidad de Seguridad, de manera tal de que los nuevos cuadros policiales tengan una perspectiva distinta de la seguridad. En un determinado momento avizoramos que la forma de brindar seguridad era muy de cuartel y se necesitaba una policía de aproximación, más comunitaria, más el vigilante en la calle como fue en algún tiempo, con la capacitación y con el uso de la tecnología al servicio de la sociedad. Eso lleva su tiempo, Marcelo, para ¿y cuánto ha impactado el uso de la tecnología? Es decir, por ejemplo, acá en Posadas hay muchas zonas con cámaras. ¿Se nota una merma de, ya sea o de accidentes o de casos de robos, digamos? Es decir, ¿los ladrones se dan cuenta que hay cámara y van para otro lado? Sí, sí. ¿Estadísticamente se nota sí, eso? Sí, se nota. Ha bajado en los lugares donde se instala. Sí. Trae ese sentimiento de que alguien te está mirando, alguien te está vigilando, sí, hay un gran hermano que está controlando, sí, 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 por decirlo de alguna forma, sí, y por supuesto es una forma de, una manera de prevención, sí, una manera de disuasión frente al delito. Y después pruebas, digamos, eventualmente con la filmación, porque queda todo grabado. Exactamente, en el país los índices delictuales se han disparado por una cuestión socioeconómica que todos conocemos. Sí, sí, sí. En Misiones los índices se mantienen. Por ahí hay más noticias o menos noticias, pero el índice objetivo delictual, estadístico, se mantiene desde mucho tiempo. ¿Y cuántas cámaras tenemos ya instaladas al día de hoy? En todo Misiones hay más de 500 cámaras instaladas, y vamos por más. ¿Y en Posadas de esas 500, cuántas en Posadas? 300 en Posadas. ¿Y el objetivo cuántas cámaras son? La mayor cantidad posible, porque... ¿Algún día será una por barrio, por lo menos? Ojalá. Es cuesta arriba porque es dolarizado, sí, claro, eso es dólar. Pero además del uso de la tecnología, y bien digo uso, nosotros tenemos que capacitar al personal para que tenga ese maridaje, claro, tecnología y uso de la misma en beneficio de la seguridad y en beneficio del propio personal. El ojo humano, digamos, de entender, aprender a leer las imágenes, digamos, ¿no? Yo tengo en el celular mío y de Marinoni, del jefe de policía, llegan, por ejemplo, hay cámaras de seguridad que detectan patente con pedido de secuestro. Sí. Entonces, inmediatamente nos anoticiamos de que hay un vehículo que pasó, vamos a poner, acá el centro de Posadas, y está recorriendo la ciudad y tiene pedido de secuestro. Eso alerta a la gente que está instalada en el sistema de videovigilancia y esa gente alerta al personal de calle para que detenga ese vehículo porque tiene pedido de secuestro. ¿Ya les pasó eso? Sí, ya pasó. Esto que está. También ya por las cámaras ya agarraron vehículos...
Por ejemplo, los otros días de mi casa, desde la computadora de casa, probamos cámaras que están instaladas en comisaría, que tienen sistema de comunicación, micrófono y parlante para poder interactuar con el personal que está en la comisaría. Que se vio sorprendido cuando le hablamos, estábamos probando el sistema. Y bueno, es una manera también de no solo de comunicarse, sino de contralor de cómo está funcionando. ¿El policía que está mirando, monitoreando las cámaras, o un policía que está en un lugar, en una esquina? Al policía que está monitoreando las cámaras o que está dentro de la comisaría. A ese también se le También puede... lo podés hacer con el sistema de videovigilancia de calle. Sí, sí. Pero hemos instalado en algunas comisarías y vamos a instalar en más, porque ya venimos con esta, con esta tendencia, igual que en las unidades penales, cámaras que tienen la posibilidad no solo de la imagen, sino también de la voz y escucharse y brindar, que son eventualmente órdenes o pedidos, que sean mucho más inmediatos que una llamada de teléfono o un mensaje. Bueno, la verdad es, para el año que viene, ¿cuántas cámaras tienen pensado, digamos? En volumen tenemos un presupuesto de 500 millones de pesos. Sí. Presupuestado para el sistema de vigilancia. También tenemos... Sí, todo va a depender de cuánto vaya el dólar, digamos. Todo va a depender de eso. Eso, esos 500 millones valía un 40% más hace dos meses. Era un 40% más. Lo mismo que el sistema de comunicaciones. En el área metropolitana, que fue una inversión de 8 millones de dólares más o menos, se instaló el sistema P25, que es un sistema de comunicaciones encriptado, que tiene la policía y tiene todas las policías de vanguardia del mundo, de manera que no te pueden filtrar la comunicación, no se puede filtrar la comunicación. Bueno, antes siempre fue un mito de que se escuchaba la radio de la policía, incluso hasta de reporteros para llegar antes al lugar derecho. Los cuervos lo hacíamos también. Claro, también sí. Y ahora, sin embargo... Ahora esa comunicación está encriptada y además es georreferencial. Yo sé dónde está quien porta ese sistema de comunicaciones, ese móvil, esa terminal. Sí. Entonces puedo controlar cómo es su radio de acción, su radio de patrullaje y la inmediatez ante un pedido de emergencia, eventual pedido de emergencia. Fueron ahora, me decía, Esperanza y Libertad, ¿no? Y Banda. ¿El sistema de monitoreo de las cámaras que instalan allí está dentro de la ciudad o es un sistema provincial? Está dentro de la ciudad e interconectado con el provincial. Con el provincial. O sea que en Banda, por ejemplo, hay cámaras ya en el centro del pueblo. Se va a instalar, Banda está en ese proceso. Va a haber cámaras dentro del pueblo. Y dentro de la comisaría, el sistema o de algún lado, digamos, que ustedes decidan. Está generalmente en las comisarías, pues son ciudades pequeñas, pueblos pequeños, y ese sistema está interconectado a través de la fibra que provee Marandú al sistema provincial. ¿Está ocurriendo esto en otras provincias acá del NEA? No. Somos realmente, por lo que vengo leyendo, hay un tremendo avance en tecnología de emisiones que el resto del... ¿Y en el norte de la Argentina? En el norte, Salta tiene un buen sistema. Ajá. Pero Salta tiene la particularidad de que casi todo está concentrado en la ciudad de Salta. Claro. Entonces, el resto son pueblos muy pequeños. Sí, no es como esta provincia que... Nosotros tenemos una realidad distinta, claro. En geografía distinta. Pero digamos, si uno mira el norte de la Argentina, en tecnología para seguridad, Misiones, claramente se distingue... Misiones es vanguardia. Claramente es vanguardia. Después hay otra cosa que uno ve, antes veía en las películas y ahora con tantos documentales y todo esto, es cuando el patrullero llega en otros países... Se filma el procedimiento. Sí. ¿Cómo estamos con eso? Con las instrucciones que lo hagan a través del uso De sus celulares. Pero el sistema de comunicaciones también te permite, ese sistema que mencioné recién, el P25, también te permite el grabar en la inmediatez cualquier procedimiento y que alguien en el sistema de videovigilancia lo esté monitoreando. Claro. Bueno. Vamos hacia la vanguardia en tecnología en la medida que la economía nos permita, claro, por supuesto. Claro. Pero realmente es un cambio muy importante. Ahora, eso no quita la cantidad de policías en la calle. ¿Cómo estamos en cantidad? ¿Cuántos policías tenemos en Misiones? Tenemos 9.000 y algo de policías, proyectado para fines del año que viene, 10.000 aproximadamente, que te da un porcentaje de un policía cada menos de 200 habitantes. El número óptimo a nivel mundial es un policía cada 250 habitantes. O sea que estamos
muy por encima de un número óptimo, digamos. O sea, para que una sociedad funcione bien en materia de seguridad o de por lo menos de la relación policía-habitante, es un policía cada 250. Sí, nosotros tenemos, acá uno cada menos de 200. Cada menos de 200. O sea, estamos realmente con un número... Estamos bien. No obstante eso, la demanda en general de... De la gente es más policía. Es más policía. Y muchas veces es un error, porque no es más policía, sino un mejor policía. Claro. Un funcionario... O una mejor combinación, más seguridad. Entre tecnología y mejor policía. Efectivamente. La seguridad no hace a la presencia policial en sí, si bien es muy importante porque disuade, sino a la optimización del recurso que tenés y la optimización de la tecnología en el uso de ese recurso. Claro. Claro. Y para tener mejor policía, ¿han creado una universidad? Hemos entendido que había que levantar la vara en la capacitación. Sí. Antes el sistema, hasta el año pasado... Había dos escuelas, para que la gente entienda, ¿no? Había dos escuelas, una de oficiales y otra de suboficiales. Uh-huh. La de oficiales se le otorgaba a aquel que ingresaba una beca. Y en la de suboficiales, que en 3-4 meses ya estaban formados y puestos en la calle a brindar seguridad, se le pagaba un sueldo como si estuviera en actividad. Uh-huh. Eso advertimos que generaba un intento masivo de ingresar a la escuela de suboficiales, sí, claro, por una cuestión de plata. Sí, sí. Y muchas veces el recurso no se complementaba. O no tenía vocación, o no tenía actitud, sí, lo que quería era tener un sueldo fijo. Por ahí tenés a alguien que ingresa a la escuela de suboficiales por una cuestión económica y tiene aptitud para el mando, uh-huh, en el futuro, y no lo va a poder hacer porque está también limitado en esa escuela. Entonces lo que hicimos fue unificar ambas escuelas, uh-huh, durante un año, un número máximo de 500, hablo de la policía, de 250 del servicio penitenciario, ingresan, el trámite se despersonalizó, es online, el examen es online, recién el contacto con el personal es una vez que aprobaste el examen online con determinadas calificaciones. Durante un año, decía, están los futuros cuadros oficiales y suboficiales, al año, por capacidad, por aptitud, por rendimiento, por un montón de factores que se evalúan, y por el número que se va a necesitar en el futuro, se dividen entre los que van a ser futuros oficiales y futuros suboficiales. Todos entran con una beca, nadie más entra por sueldo, todos son cadetes. Sí. Los futuros suboficiales tienen 6 meses más de formación, o sea que de 3 meses llevamos a 1 año y 6 meses la formación, uh-huh, con la obligación de recibirse con título universitario de técnicos superiores en seguridad o técnicos en ciencias penitenciarias. Y los oficiales, que antes la carrera era 3 años, ahora se extiende a 1 año más, 4 años de carrera, se tienen que recibir sí o sí con un título universitario de validez nacional, que eso también, uh-huh, es importante, de licenciados en seguridad o licenciados en ciencias penitenciarias. Vamos a tener futuros cuadros de oficiales y suboficiales mejores formados, con título universitario. ¿Todos técnicos superiores, universitarios o licenciados? Sí, y no hay en el país. Somos también vanguardia en formativa en el país. Nos han avalado desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y están fomentando que se imite esto en otros lugares. ¿Cuántos alumnos este año? 500, máximo 500 por una cuestión de capacidad de policía y 250, ajá, en el servicio penitenciario. O sea, 750 alumnos de esta universidad de creciente. Sí. Muchos se van, muchos se van de baja. Lo que está bien, como en toda universidad. 500 y 200 de suplente en el caso de vacancia, que durante un periodo mínimo esas suplencias se pueden cubrir. Pero es el, ¿no?, primer año de funcionamiento con 500 alumnos. Sí. Bueno, es un número importantísimo. Y es un cambio de paradigma muy totalmente importante para la formación. En lo personal, porque cada individuo va a tener una mejor formación profesional. En lo institucional, porque eso enriquece a la institución, que va a tener gente mejor capacitada. Pero para con la gente y luego los procedimientos. La sociedad se va a ver. Los procedimientos sean completamente legales, digamos, en todo su contexto, que sepan cómo hacer esto para que después que no sea por un artificio, un artilugio que se escape un delincuente, ¿no? No, y además necesitamos profesionales y necesitamos gente que nos cuide, que tenga verdadera vocación de servir. También. Uh-huh. En el camino se pueden desviar algunos, pero que el objetivo de haber ingresado y transcurrido una carrera sea por vocación. La vocación, uh-huh, la pueden traer o se la puede dar en el instituto formativo, pero es necesario que cuando salga
tenga esa vocación de servir, ese compromiso con el uniforme que hace que tengamos una sociedad con mejores profesionales. Ahora, ¿esta universidad no se va a abrir para, no sé, alumnos de otras provincias, es solo para...? En principio es... Acá, para adentro, para Misiones. El objetivo final es que la policía y el servicio penitenciario tengan un instituto universitario de validez nacional. Eso tiene un trámite en la CONEAU, que generalmente tarda mínimo 10 años, y que ese instituto nacional sí pueda llegar a formar el día de mañana a cuadros de otras provincias, si quisiera. Sí, que vengan, como así como vienen a estudiar, porque realmente vienen a estudiar algunas carreras que son muy únicas o casi exclusivas en Misiones, forestales, incluso aquí en la Facultad de Exactas, bueno, también podría ser seguridad. Exactamente, y el cambio también se da en que hoy la institución paga al futuro funcionario para mientras que se estudiando. Forme, mientras va estudiando, paga, le da una beca y le da un título universitario. ¿Es la única universidad en la Argentina? En este esquema, sí, en esta forma sí. que se hizo, nos capacitamos y evaluamos los estándares de Bolonia, que es la comunidad europea, que tiene un estándar de formación para todas sus fuerzas, con distintos matices, pero un mismo estándar. Pero esta es más o menos. Y eso fue lo que adaptamos aquí. Y siempre digo, cuando me fui a estudiar, yo me banqué mis estudios, mi familia me bancó los estudios. Sí, sí. Somos una provincia que invierte en los estudios universitarios de sus futuros cuadros de seguridad. Habrá que a futuro discutir que devuelvan eso a la comunidad de alguna eso manera, ¿no? Lo deben hacer. No, porque pasa muchas veces que, por ejemplo, el Estado Nacional forma médicos, después vienen los brasileros y con unos reales que valen más se los llevan. Sí. Entonces algún día también tendremos que dar nuestra discusión. Pasa argentinos. Por el compromiso y por la enseñanza que se inculque dentro de esa escuela de formación. También, también. ¿Cómo está, hablando de esto, cómo está el tema, su visión respecto de la seguridad con la visión nacional? La visión nacional era casi mano dura, digamos, ¿no? No sé si casi, de hecho hubo varios casos incluso de gatillo fácil. Se nota claramente la diferencia con Misiones. ¿Cómo evalúa usted el escenario misionero y el escenario nacional actual y el que se viene? Pongo el ejemplo del primer Consejo de Seguridad Interior. Sí. Se estableció el protocolo de antipiquete. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, Misiones no firmó ese protocolo porque creemos que el orden debe pasar por otras cuestiones que tienen que ver con el diálogo y por la idiosincrasia que cada jurisdicción tiene, sí. que es muy distinta a la idiosincrasia de Capital Federal. Y el protocolo no funcionó y Misiones mantiene dentro de, con matices, a veces con más fastidio de la gente o menos fastidio, pero hemos logrado mantener un orden social en una época difícil económica y social. No sé si hablar de mano dura porque eso no es correcto, digamos. Es cierto que se han avalado en la situación nacional muchas veces hechos que no merecían ponderación por parte de los jefes políticos. Nosotros avalamos el orden y dentro del reglamento todo, fuera del reglamento, se tienen que ir de la fuerza. Y lo hemos hecho durante todos estos años, inflexibles con el mal funcionario. Claro. Estaba pensando que, mientras usted decía esto, que incluso los que avalaron procedimientos duros, también se les fue de las manos, porque en una ruta nacional el otro día agredieron a un turista con fuerzas nacionales allí, digamos. O sea, que no el discurso de la mano dura finalmente es más efectivo, porque a Misiones le acaba de costar un vuelo, que en vez de bajar en Iguazú, va a bajar ahora en Foz de Iguazú. Así es. Entonces, esta situación que muchas veces del discurso es una cosa y la realidad... La realidad muchas veces es... muy disímil al discurso o a lo pretendido. Sí, sí. Y cada caso tiene que ser evaluado en particular y no de manera genérica. Y un poco eso fue lo que se dio en este fracaso económico, si se quiere, sí, de la Argentina. Sí. Se evaluó todo como si fuera lo mismo. Y no es todo lo mismo. Pero le quiero preguntar por el narcotráfico. Bueno, ya todos sabemos, récord histórico durante su gestión y la del gobernador Pasalacqua de incautación y de procedimientos contra los narcos. De aquí al año que viene, ¿cuál es la mirada, la perspectiva, qué van a hacer? El gobernador puso a actuar la Fuerza de Seguridad Provincial porque vio que había una realidad en la provincia que era el narcotráfico y que las fuerzas federales no eran suficientes. Fue un éxito lo que hizo la policía de la provincia en todo este tiempo y entiendo que vamos a seguir en ese camino apuntando centralmente a lo que es el narcomenudeo,
que es un procedimiento mucho más difícil de llevar adelante, requiere inteligencia, requiere judicialización, requiere tiempo y más recursos humanos, pero es la droga que queda aquí en la provincia. Sí. Entiendo que la policía tiene la capacidad y la fuerza necesaria y la capacitación necesaria para llevar adelante esto. También generó que las fuerzas federales y la política federal haya invertido en las fuerzas federales para luchar contra el narcotráfico, porque se generó una sana competencia. Claro, claro, sino como una fuerza provincial con hace más procedimientos que las nacionales o las federales y bueno. Y bueno, eso en definitiva... Es un círculo virtuoso. Fue virtuoso para todos nosotros, para la provincia en general. Sí. Se ataca y se hace mucho foco, y lo hicimos durante todo este tiempo, en la oferta de droga. La semana pasada la legislatura de la provincia sancionó una ley del ingeniero Rovira para poner en funcionamiento centros de derivación de jóvenes en conflicto con la ley. Uh-huh. En su mayoría son chicos que tienen problemas con adicciones. Uh-huh. De manera tal de que ahora el foco provincial, entiendo que Oscar Herrera lo va a hacer también, va a apuntar también a la demanda de droga. Porque vos podés sacar toda la droga de la calle, pero si hay demanda va a seguir buscando. Va a haber un señor que va a insistir en ofertar. Y va a haber gente con ganas de comprar y de consumir. Por eso hay que tratar los dos esquemas, si se quiere, la demanda y la oferta de droga. La oferta está muy bien tratada por las fuerzas, incautando, desbaratando bandas, investigando y llevando adelante el núcleo financiero también, que también hemos puesto foco en eso. Pero hay que trabajar mucho sobre la demanda de droga, sobre aquel que consume y por qué llega a esa situación. ¿Cómo estamos con los policías en el interior? Digamos, ¿esto que hablamos fue conceptual para toda la provincia y algunos puntos en especial del interior? En el interior estamos bien, el delito muta permanentemente y busca lugar de acción. Muchas veces, muchas ciudades se ven o pueblos se ven afectados por el delito hasta que se encuentra o se desbarata aquellos que están cometiendo. Pero el delito y el narcotráfico en particular persiste y va a seguir persistiendo. Hemos notado sí que mucha zona de paso, que antes era la zona centro de Misiones, hoy se fue mucho para Corrientes, lo que habla bien del accionar de todas las fuerzas que actúan acá, no solo la policía, sino obviamente Gendarmería y Prefectura fundamentalmente. Bueno, y finalmente usted dijo un mejor policía con tecnología y con preparación. Por un lado está la tecnología, digamos, de las cámaras de seguridad. Después está la tecnología de las armas, de los vehículos, ya me dijo. ¿Esa tecnología cómo...? Está previsto presupuestariamente para seguir incorporando el año que viene. Uh-huh. Me corro la seguridad y te comento algo antes que cerremos. También vamos a incorporar tecnología en el área de los registros, fundamentalmente en el registro de la propiedad inmueble, que requiere un avance tecnológico de vanguardia. Estamos muy atrasados. Un trámite es una vergüenza atrasado. A esta altura. Muy atrasados sí, en eso. El tiempo que demora. Y la decisión política es esa, es invertir en la tecnología. ¿Para tener qué, por ejemplo? Y para que un escribano de San Vicente pueda, a través de su computadora, hacer un trámite. Claro. Y lo más inmediato posible, despersonalizando eso, lo vamos a hacer. A veces da la sensación de que en esa área casi fue a propósito, digamos, de gente, uno no sabe qué intereses, de cómo no se pudo avanzar más rápido. Bueno, ahora sí ahora se va a avanzar, ya estamos dando los primeros pasos, ya se dio un tiempo de digitalización, pero ahora vamos a la tecnificación más sofisticada para tener un registro de la propiedad inmueble y también de personas jurídicas, por ejemplo, a la altura de las circunstancias y con esto que tiene que ver con el uso de la tecnología, los avances tecnológicos que en este tiempo son y muchos. ¿Y qué va a significar, digamos, para supongamos dos o tres casos concretos de lo que va a pasar a futuro con este registro de la propiedad inmueble? Que vos puedas hacer un trámite... Saber de quién es la propiedad, poder comprar, poder... Y despersonalizado, no tan burocrático. No tener que ir y esperar... Todo por internet. Que el pago no sea tan engorroso de hacerlo. Claro. Y demás, hemos trabajado fuerte en eso. Excelente. Y hemos realizado el proyecto y ahora estamos dando los primeros pasos para concretarlo. Dios quiera que
que la economía nos ayude para poder hacerlo lo más antes posible. Es que incluso esto va a beneficiar económicamente a todos los actores del sector, digamos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ¿cuál es el plazo, la idea de implementar esto? El año que viene. El año que viene arrancar. Empezar ya este año, se ha comenzado, y el año que viene darle muchísima fuerza para que se pueda hacer lo antes posible. Excelente. Le quiero preguntar finalmente por el tema de los radares, que es foco de siempre de polémica. ¿Cómo están funcionando y cómo estamos con la legalidad del tema? ¿En qué estado de discusión está ese punto? Hay una, para que no exista un gris, sí. La legislatura provincial ha sancionado una ley de radares provincial. Ningún radar en funcionamiento no puede estar, obviamente no puede estar, tiene que estar autorizado. La autoridad de aplicaciones es el Ministerio de Gobierno. Todos los radares que funcionan en la provincia están autorizados, homologados y han recorrido el trámite del Instituto Nacional de Tecnología y la Agencia Nacional de Seguridad Vial y Ministerio de Gobierno. Lo concreto, lo cierto, es que son medidas que hay que tomarlas porque sí. La gente se mataba y se mata en las rutas y además el accidente en sí genera un costo altísimo para el Estado provincial, para ustedes, para mí. Para el que nos mira, que nos para escucha, la familia de quien queda herido y no falleció. Para la familia, porque hay un hospital público, hay bomberos, hay policía, hay un montón de actores que concurren al lugar a socorrer o a la inmediatez del accidente. Y luego todo lo que lleva a eso, la recuperación, etcétera. Donde hemos puesto radares, estamos apuntando a radares fijos más que a los móviles, los móviles fue el primer paso. Donde hemos puesto radares han bajado sustancialmente los índices de accidentología. Estamos en números altos, pero mucho más bajos que años anteriores, o más bajos que años anteriores. Para así haya una persona muerta, el número es alto, porque una persona falleció. Seguro, pero es importante ir bajando. Es importante ir bajando y necesitamos, sí, del compromiso y la ayuda de toda la ciudadanía de manejar correctamente. No manejamos bien, no nos conducimos bien, tenemos una admiración por el orden extranjero y un desapego por el orden interno. Es un caso de estudio sociológico. El argentino va a Brasil, respeta las normas, entra a la Argentina y las viola. Tenemos que manejar mejor. Y bueno, hay inversión en infraestructura y estas medidas que no son del todo bien vistas, porque a nadie le gusta recibir una multa, pero ha hecho que mucha gente empiece a tomar conciencia de que debe manejar y conducirse mejor. Otro claro ejemplo de cómo la tecnología va a ir cambiando la cultura, porque culturalmente el misionero es pistero, digamos, ¿no? Man, en el interior escucha ruido de motor y ya. Y en general eso se ha trasladado en la manera en que manejamos. Bueno, la tecnología va a ir corrigiendo sin duda eso. Tenemos que cambiar. ¿Es muy alto el grado de multas y de pagos de las multas? ¿Cómo está con eso? Se paga, hay un porcentaje bajo de la contribución voluntaria a la sanción de la multa. Para aquellos que dicen que es recaudatorio, no es recaudatorio, es sancionatorio, que es muy diferente. Es bajo, pero bueno, la situación económica tampoco ayuda y somos permeables en la exigencia del cobro de la multa por ahora, porque lo que buscamos, reitero, es el cambio de conducta de un comportamiento generalizado en la manera de conducir y no particular o focalizado a determinado sector. Bueno, y por último, todo está yéndose acá además hacia la tecnología, el carnet de conductor, el carnet digital, el documento, todos los papeles necesarios, el seguro del auto. ¿Acá en Misiones está todo aceptado esto? Lo que es seguro y carnet, en la medida que esté en la base de datos, sí. Sí. No todo está unificado en base de datos, eso es importante decirlo. El DNI, que es algo que anunció el Gobierno Nacional hace días, no informó a los registros cómo se va a llevar adelante, o sea, por ahora es un anuncio, no una concreción de ese anuncio. Así que en la medida que informen cómo van a hacerlo para llevar adelante. Hoy, si yo voy al registro de las personas... Todavía no lo podemos hacer porque solamente fue un anuncio. Ajá. ¿Y qué es lo que sí puedo llevar en el celular aquí en Misiones concretamente hoy? El seguro. ¿Solo el seguro? El seguro y si tengo un carnet de conductor validado digitalmente, también lo puedo hacer.